¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a abrir una caja que, atención, se ha multiplicado su precio por 5. Al comienzo del año valía unos 40 céntimos y ahora más de 2 euros. Se trata de la Revolver Case. ¿Por qué motivo, Black, si las skins son basura? Exceptuando que la Planos Caóticos, que la verdad es una caja bastante bonita, y a lo mejor la Royal Paladin, ¿no? Por los cuchillos. Esta es la caja más barata para conseguir el Case Hardened, por lo tanto la gente que persigue el Blue Gem solo abre esta caja. También están los bayonetas, hay cuchillos interesantes como los Fade, Crimson Web, por lo tanto esta es la caja más barata. Hay 11 cajas en las cuales se puede conseguir el Karambit Case Hardened y esta es la más barata. La siguiente, que la tengo aquí apuntada, si no me equivoco son 13 euros, o sea, la diferencia que es la operación Vanguard es notoria, ¿no? Porque sería un euro más por cada caja. Si abres 50, pues 50 euros más. Así que nada, vamos al lío. Vamos a ver si hay suerte, chavales. Simplemente como dato, quería que supierais que esta caja, bueno, si alguno de vosotros la ha puesto como inversión, de puta madre. Porque yo, cuando... Bueno, ya ha pasado más de un año de que ha salido Counter-Strike 2. Antes de que saliera, yo la verdad que estuve haciendo bastantes inversiones en cajas. No para ganar dinero como tal, sino para ahorrar. ¿No? Como voy a hacer muchos unboxing, pues simplemente quería ahorrármelo. Y la verdad es que compré bastante Revolver Case y es la caja más rentable con diferencia, porque compré que 200, 300 y claro, a 40 céntimos de puta madre. Ahora que está a más de 2 euros, pica una barbaridad. Porque ahora este opening, que son 120 euros en llaves más... Pues sí, pues unos 250 euros. Eso sí, si te toca un cuchillo, puede estar muy, muy bien la cosa, porque rentable sería un rato. Y lo que os estaba comentando, chicos, a objetivo Case Hardened, vamos a ver si se suena la flauta, ¿no? Como sabéis, este año no me ha ido muy bien. Me han salido 2, 3 cuchillos, como mucho. O sea, creo que son 2, 3, lo dudo. Y... El destino me debe algo, ¿no? Estamos a día 20 de noviembre, así que espero de corazón que para antes de que acabe el año me salga algo. También tenemos, por supuesto, los paquetes souvenir la semana que viene. No, dentro de 2 semanas ya empezará. Haremos el piquen como siempre, chicos y chicas, intentando buscar, por supuesto, la moneda de diamante. Vamos a ver si Valve cambia algo al respecto, ¿no? Del último Major, que estuvo interesante. A mí me gustó el sistema. Y lo dicho, paquetes souvenir. Abriremos unos cuantos buscando las mejores armas. Creo yo que las skins van a ser exactamente las mismas. Dudo que haya gran variación. Molaría que metieran algo interesante. Al ser en China, ¿no? Que China, ya sabéis, la que se mueve de dinero, madre del amor hermoso. Pues estaría God que Valve dijera, bueno, ahora que está... Pues ahora que lo pienso... O sea, esto ya me ha venido de repente. Como sabéis, el Counter Strike en China es llevado por Perfect World, ¿no? Que a veces hacen cosas totalmente ajenas al resto del mundo. A lo mejor pueden haber hablado de... Puede ser, tíos. Hostias, me he venido arribísima. Ojalá. La madre que me parió, tú, qué ilusión. Ojalá. Joder, quedan ya 2 semanitas y bueno, no sé cómo van vuestros equipos, chavales. Hacedmelo saber en los comentarios. Yo este vídeo lo estoy grabando a día 18. He visto un Falcons que va 1-2. O sea, simple, se puede quedar sin pegatina. Pero la verdad está pasando todo más o menos como pensaba. De momento no mucha sorpresa. A no ser que So se clasifique mañana. No sé a quién le tocaba So, a Navi, ¿no? Que si solo se clasifica, la verdad es que los portugueses se lo merecen. Están haciendo un año espectacular. La Planos Caóticos hubiera sido increíble. Y por cierto, ya estoy recuperando, chavales, skins de Keydrop. Que no sé si lo he enseñado antes, pero donde está aquí, la Zeus ya la tenemos por aquí. Que por cierto, la he sacado con el Charm. Y tenemos la Galil. Y la Deagle esta que no la he enseñado yo. 5 pavetes esta Deagle. Me parece una locura. Me parece una de las más bonitas. Y como sabéis, al ser de colección y tal, en un futuro puede llegar a valer más. Si os mola el rollo, yo la compraba. Pero no como inversión, sino porque os mola. Y para aseguraros de que a lo mejor dentro de un futuro no se vaya de precio y se líe. Venga, va, chavales. Esta caja Revolver juraría que nunca me ha tocado. Es verdad que la he abierto mucho. Pero juraría que esta caja siempre la he tenido atravesada porque no me ha tocado nada. Y ahora que vale 2 pavos, pues más atravesada. Es que esta caja, chavales, para que os hagáis una idea,
era la caja más barata de todo el videojuego. Esa caja solo costaba 3 céntimos, que es lo más barato que puede comprar un objeto en el mercado de Steam, porque se lleva Valve comisión, etcétera, etcétera. Así que esa caja, pues habría un montón, porque había muchas y era barata. En cuanto se empezó a poner de moda el juego en China, que si Case Harden, que si Blue Gem y demás, empezó a repuntar de precio. Que de hecho, voy a ver cuánto costaba 3 céntimos. Lo voy a ver ahora mismo, chavales. Pues costaba 3 céntimos. Si lo puedo poner en el editor, estaría de puta madre. Pues fijaros, en 2000, a finales de 2021, principio de 2022, ya empezaba a valer 6 céntimos. O sea, en tan solo 2 años, claro, si valía 6 céntimos y ahora vale 2,2, echad las cuentas, 6, 12, 18, es una barbaridad. Pero es una barbaridad, es un por 40 o algo así. En 2 años, o sea, si hay alguno que la invirtió, claro, si te gastas 100 pavos en cajas de 3 céntimos y ahora las vendes, es que te haces un por 40, 100 por 40. Si no me equivoco, serían 40.000, ¿no? Sí, 40.000 pavos. Es que es una locura. 100 por 40 son 40.000, ¿no? O 4.000, que se me ha ido la olla. 4.000 pavos. Pero lo dicho, sacarte 4.000 pavos de 100 me parece una absoluta locura. No sé si alguno lo habrá hecho. Hacedmelo saber en los comentarios. Si hay... Porque últimamente he de decir que estoy viendo que los canales que mejor le van en cuanto a contenido... Por cierto, Rosita, agradecido que me lleve algo. Field Tested. Los canales que ahora están surgiendo en torno, porque básicamente ya, si llevas tantos años como yo, como estás, etcétera, etcétera, ya has hecho todo, ¿no? Pero un contenido que me está gustando últimamente ver es el de inversiones, y hay varios canales que se están especializando en eso, ¿no? De ir viendo las versiones poquito a poco, ver qué ha subido, ver qué ha bajado, pero claro, no sé si subir ese contenido, a mí personalmente me gusta mucho. Pero claro, la gente diría, pero es que Black, eso no es Counter, eso es como pues mercado, ¿no? Como si hablas de acciones o cualquier cosa. No sé, hacérmelo saber también en los comentarios si os gustaría contenido de ese estilo, por favor. Sería muy, muy interesante saberlo por hacerlo, ¿no? Básicamente. Y nada, y también una caja que tengo por ahí en la Fracture, que compré bastantes, pero creo que la Fracture, si no me equivoco, la estampada ha sido catastrófica. Vale 27 céntimos ahora, la compré a principios de año, y a principios de año costaba, pues fijaros, 50. Pues aquí he palmado la mitad del dinero que puse. Para que veáis que no todo es color de rosas, ¿eh? Hay veces que aciertas y otras veces que te equivocas, y es lo más normal. Hay cosas que sí es cierto que puedes decir, buah, seguro que van a subir sí o sí. El problema es que son muy caras, ¿no? Aquí la gracia es acertar las que son baratas para que de verdad te lleves un beneficio que valga la pena. Os pongo un ejemplo estúpido. La Weapon Case y la Caja Bravo. Todo el mundo sabe que se van a subir de precio. Sobre todo por gente que está loca, que se, como el Train Week este, que te abre 700 Bravo. Imagínate cuántas cajas quedan. Quedan muy poquitas en todo el mundo de ese tipo de cajas. Pues esas cosas, como son tan finitas, evidentemente van a subir de precio. El caso es que si quieres invertir, claro, puedes invertir en una o dos y en unos meses a lo mejor te sube 10 euros. No te renta. Aquí estamos hablando de que en un par de años se ha hecho un por 40. Es que me parece una absoluta barbaridad. No pasar de 6 céntimos a 2 pavos me parece brutal. O sea, me parece que, si no me equivoco, es la caja que más... ¡Oh, claro! ¡Uy, qué desastre, tío! ¡Qué mal estado está! ¿Qué es World War? Buah, Battle Scarlet, tú. No está ni en World War, la madre que me parió. Pero bueno, nos ha tocado un par de rosas, ni tan mal. Para ser esta caja que nunca me toca nada. Y lo que os iba diciendo, la Royal Paladin ya me ha pasado 2 veces, ¿no? Qué locura. Y si no me equivoco, es la caja que más ha tenido que subir. Porque de hacerte un por 5, estamos hablando de 2024, es una locura. Así que, chavales, esta es la caja que más ha subido de todo el videojuego.
Y espero, dado que os haya interesado, que si la tenéis por algún casual, porque por cierto, si habéis dejado de jugar Counter Strike, esta caja se estropeaba muchísimo en su momento, así que si la tenéis guardada, échale un vistazo por si os queréis comprar un videojuego o cualquier cosa, que lo tenéis disponible. Y esto es lo que nos ha salido, chavales. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!